No dejo de pensarte. Estoy seguro que he nacido para amarte. Ahora comprendo por qué no encontraba a nadie. Y nuestra historia es infinita y tú lo sabes. Ya no eres un secreto. Soy un poeta, solo escribo lo que siento. Ahora entiendo por qué el tiempo es tan perfecto. Me siento ¿Qué quieres decirme? ¡Ay, Miguelito! ¿Cómo sabías que te quería decir algo? ¡Qué bien me conoces! Y lo que conozco de ti me gusta mucho. Quizás ahora te guste un poquito menos con lo que te voy a decir. ¿De qué se trata? Es que en Chalhuanca, cuando no tenemos nada que hacer, pues nos dedicamos al chisme. Bueno, no solo en Chalhuanca, en todo sitio. Solo que yo conozco pocos sitios, pues. Mira, la mayoría de las veces son cuentos que se hacen malintencionados para perjudicar a gente que queremos y apreciamos. Sí, pues, entonces, ¿no te gusta el chisme? ¿Cómo me puede gustar, pues, Olindita? Sí, pues, claro, qué buena pregunta te hago. ¿De qué se trata? De un chisme. No, pues, Olindita. Ay, es que se me da. Perdóname, Jiguerito, pero la verdad es que tengo que confesarte que yo soy bien chismosa. Me encanta el chisme. Intento, pero de verdad, lucho con eso, pero se me da... familia, pues. O sea, mi mamá era bien chismosita, mi abuelita peor y mi tía Dina, ay no, y mi prima Dina, su hija, Dios mío, son una familia de locos. Y pues a mí como que me divierte hablar de fulanito, de menganito. Nos distraemos bonito y pues como que se me da contar lo que sea a los demás. Dime, ¿es algo confirmado? ¿Es algo bueno? ¿Es algo que puede dañar gente? Pues quizás sí, pues quizás no. Entonces, guárdatelo para ti. Ah, a lo mejor todo es producto de una confusión. Es mejor dejarla por ahí. We'll be right back.